Con su permiso, presidente. Adelante, por favor. Duele escuchar a la pseudoizquierda traidora de todos sus principios al aliarse contra la ultraderecha retrógrada, o a los intelectuales orgánicos que se tropezarían por ocupar una embajada. Pero es un honor reconocer que el presidente Andrés Manuel López Obrador es digno del Nobel, y cuando habla de nosotros, habla de todos y no de unos cuantos. No es un palurdo y grotesco como Vicente Fox o el delincuente espurio de Felipe Calderón, que dio al traste con la relación México-Francia por un montaje del narcotraficante Genaro García Luna, o donde está libre aún una mujer como Flores Casés, que mostró en una realidad internacional, en un documental que ahora lo pueden ver para que ustedes sepan la verdad. El mismo Calderón hizo el ridículo al nombrar a Jorge Cermeño, a Francisco Barro Terrazas, a Fidel Herrera, a Luis Felipe Bravo Mena con su premio en el Vaticano, y la lista da más para allá. Eduardo Medina Mora, y qué decir del tropiezo de Marisela Morales Ibáñez. La verdad es que ustedes sí corren, pero huyen como están prófugos todos aquellos que no quieren enfrentar sus delitos como los que tienen algunos expresidentes. Y con el permiso, desde luego, de toda esta soberanía, les recuerdo que nosotros tenemos el llamado de defender a los mexicanos. La lealtad a México y a su soberanía, a la Constitución, nos llama en este momento, y es ahí donde nosotros debemos mostrar lo que siempre ha mostrado nuestro país: altura en la diplomacia, porque es un ejemplo no solo en nuestra patria, sino a nivel internacional, porque ha promulgado siempre la paz, jamás la guerra. La relación bilateral con Canadá es estratégica, no solo para nuestro país, para todo el continente. Se conforma como una de las regiones más importantes, la de América del Norte, pero esta, la presencia de un embajador designado ante Canadá, que ayer manifestó su respeto irrestricto a los derechos humanos y sobre todo a una relación justa, me llama mucho la atención que el presidente López Obrador no vea colores y que nombre, aún en otros, a hombres y a mujeres que son dignos representantes de nuestro país en el extranjero. Con la presencia del embajador designado, se dará paso a contar condiciones idóneas para que las delegaciones de México y Canadá den un seguimiento puntual, como no se daba antes, porque solo se veían los negocios que ustedes, los que ustedes se llevaban a sus bolsas. Es importante recalcar que el plan de trabajo presentado por el ciudadano Carlos Manuel Joaquín González contempla diversas acciones y son claves para nosotros: la cooperación regional, trilateral y multilateral. Si no han entendido eso, que los pseudointelectuales se los expliquen. La promoción de la relación económica, comercial y financiera, la movilidad laboral y la protección consular, la promoción de la educación cultural y el turismo de México, que se ha incrementado en un 20% a nuestro país. Eso, señores, eso es trabajo del actual embajador. El fortalecimiento en la atención a la comunidad mexicana en Canadá también se ha incrementado y le aplaudimos el hecho. La igualdad de género y los usos eficientes de los recursos. El ciudadano Carlos Manuel Joaquín González cuenta con esa experiencia necesaria que permite identificar nuevas áreas de colaboración de iguales, de una estrategia bilateral. La oposición, claro que puede estar inquieta y les molesta, pues no superan, que no es como antes, porque ya no es el premio a las novias, o a las amistades, o a los familiares, o a aquellos que querían sacar del país para que no pagaran lo que deben de estar presentes en la cárcel. Ahora se les da a aquellos dignos que han demostrado que su trabajo, no importando el color, les puede dar ese distintivo diplomático, trabajar no solo a favor de unos cuantos, sino del pueblo de México. La cuarta transformación está en marcha y nosotros lo sabemos. Y ustedes también lo saben.
Por eso, el Grupo Parlamentario de Morena está a favor, porque esto refrenda nuestro compromiso, el alto compromiso de responderle siempre al pueblo, porque el pueblo se merece lo mejor. Gracias a Dios, ustedes ya no están aquí.